Hola a los compas que se están conectando. 21 horas tenemos la conversa con Matías Toledo, quien va a la postulación de la alcaldía en Puente Alto. Así que estamos esperando unos minutos acá que nos acepte la invitación el Mati. Hola compa, yo soy arroba Emilio el Mago, así que ahora ya vamos con el Matías. Vamos a escribir ahí un poquito. 21 horas junto a Matías Toledo. Hola amigos de Puente Alto, despertó, soy arroba Emilio el Mago y estamos esperando acá al Matías Toledo para hacer una conversa sobre su candidatura a la alcaldía de Puente Alto. Hola Maca, hola, buenas noches Edu. Vamos a fijar el comentario, vamos a hacer la invitación al Mati. Buenas noches, Edu, a los amigos que están saludando, a las amigas también que se van conectando. Saludos, muy buenas noches. Está pasando, hay mucha gente en esta conversa. Bueno, vamos a hablar hoy día con el Matías de todo, vamos a preguntar un poquito de cómo está. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden dar el feedback, por favor? Gaby, Vidia, ¿me están escuchando bien? Soy arroba Emilio el Mago y bueno, hoy día vamos a conversar, vamos a conversar sobre lo que él plantea, sobre sus ideas y además de eso, que nos aconseje también por otras personas quien votar. Hola, soy Rosario Aránguiz San Martín, candidata a concejala, y voy en apoyo. Hola Rosario, ¿cómo estás? Mucho gusto. Se escucha bien, perfecto. Gracias Sandra, gracias Maca, gracias a la gente que va pasando en esta conversa que vamos a tener con el Mati. Ya hicimos la invitación, lo estamos esperando aquí que se suma a esta conversación sobre lo que va a ser su candidatura, sobre lo que le está pasando, sobre cómo lo está llevando. Si también cómo ha estado su vínculo con la política también, su vínculo a nivel mayor, vamos a preguntarle un poquito sobre lo que pasa con la seguridad en Puente Alto, cosas que nos van importando a todos y a todas. Y además de eso, ¿cómo se mejora una cantidad de cosas? Yo leí sus propuestas, son 50 propuestas que tira el Mati, y vamos a mirar también cómo eso lo podemos aplicar y replicar en Puente Alto, en la comuna que todos y todos queremos. Entonces, estamos esperando a Matías Toledo, candidato a alcalde por Puente Alto. En un momento vamos a ver si alcanzamos a hacer algunas preguntas de las que ustedes puedan ir generando, pero además de eso, hicimos una recopilación durante la semana de preguntas en líneas generales para él, hicimos una recopilación sobre eso. La gente nos dejó aquí una caja de preguntas lo que quería saber del MAT y lo que quería ver de su propuesta. Pero yo les recomiendo que vean, que lean las 50 propuestas del Mati, que están ahí en el link de la información de él, entonces está bien interesante y además de eso, con la gente de Recuperemos Puente Alto. Bueno, esperando a Matías Toledo, no podemos poner música de fondo porque si no después nos banean el video, pero acá estamos ya en línea y les cuento así, a grosso modo, que el Mati tiene cuatro pilares fundamentales en su línea de Recuperemos Puente Alto. Entonces vamos a mirar un poquito eso y vamos a ver qué tal anda. A ver, aquí hay una invitación. Lali Castañano, te puedo aceptar. Estamos esperando al Matías Toledo, candidato a concejal por Puente Alto, para que se sume a esta conversa. Yo les voy a contar de ahí de dónde conozco al Mati, cómo nos hicimos amigos o cómo nos hemos vinculado. Barmi, saludo, llegando de la caravana. ¿Cómo estuvo eso? Tírenme ahí un feedback. ¿Cómo estuvo? Yo no estuve en la caravana, sé que fue una llamada a ciclista y una caravana que terminó en el municipio. ¿Cómo estuvo? Tírenme el feedback para saber un poquito ahí. Y estamos esperando al Mati que se sume. A ver, por ahí está. No, no. Valentina, saludos Valentina, Maciel, Matías, la gente que se va sumando. Muchas gracias por estar. Pasen la info. Estamos esperando al Mati futuro, o sea, candidato a concejal, perdón, no candidato a concejal, me están hablando por el WhatsApp también, candidato a alcalde en contra de Rubilar, Escanilla y Ossandón, que son las personas que van hoy día, los cuatro representantes de los partidos para la alcaldía de Puente Alto. Marcelo Bravo, saludos. Hola Paula, ¿cómo está ahí? Si vi que tenía que les tenían las banderas azules, ¿eh? Mira que particular el color que eligieron. Vamos a hablar también sobre eso
Son las mentiras también que están difamando ahí por algunas cuentas, por algunas redes, por algunos Instagram falsos que se han hecho, que se han generado. Bien particular también el ataque desde ahí. A ver, ahí hay otra persona que nos solicitó. Ariel, no te podíamos aceptar en esta conversa. Estamos esperando a Matías Toledo, que se sume a esta conversación sobre lo que es Puente Alto, sobre los diferentes sectores, sobre lo que es ser de Puente Alto y también cómo eso lo quiere permear en lo que va a venir con la alcaldía. En la zona. Entonces, si es que llega a ganar, cómo ha trabajado contra la máquina electoral de la derecha. También vamos a preguntarle qué es lo que sea de izquierda para la gente que no entiende mucho. Y también si va a trabajar con todos los sectores políticos. Hemos estado mirando algunas entrevistas de él, así que vamos a preguntarle sobre algunas cosas que dijo. Ahí está el Matías mandándome la invitación ahora. Vamos a ir a aceptarlo. Yo también se la había mandado al Mati. Transmitir con Matías. Ahí estamos transmitiendo. Buscando al Mati que se suma a esta conversa. Le dije que sí a Matías Toledo. Vamos a aceptarlo de nuevo. Matías no acepta. Mati, te mandé la invitación, te acabo de aceptar de nuevo y me dice y no me dice nada. Cancélala y mándala de nuevo, Mati, por favor, o te la mando yo. Oye, esto de la tecnología va a hacer este tipo de llamadas, siempre genera una distancia. Yo estoy aceptando, Matías, acá. Voy a cancelarla, Matías. Te la voy a enviar yo. O cancélala tú, por favor. Matías. Una invitación aquí que está entrando de Matías. Matías Toledo, pero no la puedo aceptar. Le pongo a aceptar y no entra. ¿Alguien nos puede ayudar? Mati, cancela la por favor. Puedo aceptar, no sé por qué. Desde Puente Alto despertó, estoy transmitiendo, soy arroba Emilio el Mago y estamos esperando al Matías para hablar un poquito sobre la política y la contingencia en la zona de Puente Alto, una zona que nos interesa a todos y a todas. Y le vamos a preguntar un poquito una pasada ahí como su relación política. Y algo que me ha llamado harta la atención, ¿cómo se encuentra con el presidente en un carrito completo? Matías, te volví a aceptar. No sé por qué no las puedo aceptar, compas. Vamos de nuevo. Matías Toledo no puede unirse, dice la información. ¿Por qué Matías Toledo no puede unirse? Matías, cancélala y te vuelvo a llamar yo. El chico no está haciendo caca. Sí. Se conecta, se conecta. Se conecta, vale. Cancélala nomás, Kevin. Y el Mati, cancélala, Matías, la tuya, por favor. Yo pido, pongo aceptarle de Matías Toledo y dice que no se puede conectar. Ah, pues, Matías Toledo activó el video. Ahí estaba mirando para otro lado, compañero. ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Bien, tú, Mati, ¿cómo está ahí? Bien, aquí estamos. ¿Me escucháis bien? Si te escucho bien, si no tenía audífonos para ponerte para que la gente escuche mejor, ¿no? No te escuché ahí, perdón. Te dije que audífonos no tengo. Ya bueno, vamos así nomás. Matías Toledo. Candidato a alcalde por Puente Alto, ¿cómo estás después de este cierre de campaña? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos un poquito, danos un resumen. A ver, dale. Sí, ojo, a todos los vecinos y las vecinas que nos están viendo, primero saludo, agradecer a Puente Alto Despertó por esta instancia. Y bueno, no hemos cerrado campaña todavía, hoy día solamente tuvimos una actividad en la cual se organizó una caravana. Cada sector, que son los 6 sectores de Puente Alto, sector 1 Bajos de Mena, sector 2 de Concha y Toro a Vizcachas por Eyzaguirre, sector 3 de San Carlos hasta Avenida La Florida por Concha y Toro y Acceso Sur, sector 4 que es de San Carlos, Río Maipo, Acceso Sur y Concha y Toro, sector 5 que es Ángel Pimentel con Salvador Sanfuente, Trinidad Oriente y sector 6 que es de Ángel Pimentel a Eyzaguirre por Concha y Toro y hacia la cordillera. Bueno, se organizaron las caravanas. Por lo menos habían unos 30, 40, 50 vehículos en cada uno de los espacios y nos juntamos en la Plaza de Puente Alto. Tuvimos una actividad bien bonita, la verdad. Oye, ¿y
¿Qué has sentido con este despliegue territorial? Me imagino que tú sos un tipo que conoce mucho el territorio, que has trabajado durante muchos años, yo he sido testigo de ese proceso, pero que hoy día te estás llegando a otros lugares que antes no llegabas. ¿Cómo ha sido también ese descubrimiento de otras zonas de Puente Alto? Porque eso, Puente Alto es gigante. No, bien, mira, creo que voy a ser súper honesto. Nosotros, como tú bien decís, Emilio, no hemos dedicado muchos años ya, particularmente ya tenemos, específicamente tenemos 17, 18 años trabajando en Puente Alto y claro, hay muchas veces que no hemos podido llegar a todos los sectores o a todas las villas. Pero de igual manera hay vecinos que, por ejemplo, me dicen, oiga, yo nunca lo he visto en Los Angelistas. Y yo le digo, oiga, pucha, en Los Angelistas tuvimos una olla común, hemos organizado Día del Niño, Halloween, Navidad, Persa, estamos presentes hace 5 años. Ah, son ustedes, sí. Ah, mire, es que yo no sabía que eran ustedes. Entonces, eso nos pasa constantemente, que hay mucha gente que nos dice, oye, no ha venido por acá. Y es como, oiga, pero ¿se acuerda del campeonato? Ah, fueron ustedes, sí. Entonces, no ha pasado mucho aquello, pero claro, también hemos conocido algunos sectores a los cuales por temas de organización local no habíamos llegado. Muchas veces nosotros llegamos porque nos invita la junta de vecinos, el comité de adelanto, el comité de administración, pero hay sectores los cuales no tienen junta de vecinos, los cuales ni siquiera tienen algún dirigente en particular que podamos, no sé, que nos pueda hacer como el Sí, puente. Entonces, que vincule. claro, pero la verdad es que ha sido un bonito proceso, ha sido enriquecedor, la verdad, y bueno, cuando uno recorre las calles de Puente Alto, hay algo que está presente en todos los sectores, hay algo que está presente en todos los sectores, y es que todos los sectores se sienten abandonados. Donde vamos nos dicen que están abandonados, y eso para nosotros es bastante complejo, porque imagínate, vaya al sector oriente, a Las Perdices, a la Ciudad del Este, vaya a la Villa El Alba. Vaya a las Casas del Alto, a la Hacienda de Conquistadores, vaya al Tranque, a Las Brisas, ¿cachai? No sé, a la Ciudad Perdida, San Jerónimo, No Sedal, Sí, o a la claro. Villa Juanita, Cualquier lado. cualquier, todos se sienten abandonados, entonces es algo ya transversal y claro, a nosotros nos ha costado, porque cuando tenemos que hablar con los vecinos, muchas veces empezamos a hablar como de lo mínimo hacia abajo, ¿cachai? ¿Y qué es lo mínimo? Lo mínimo que tiene que hacer un municipio es mantener las calles limpias, que la iluminación esté funcionando, el tema de la poda de árboles, que corten el pasto, etcétera. Eso es el mínimo. Pero generalmente llegamos a hablar de las cosas mínimas que no se hacen. Oiga, hace 8 meses esta multigancha no tiene luz. Sí. Oiga, ¿sabe qué? Este sector está sin luz, no sé, hace 3 meses y aquí paran todas las micros. Oye, Oiga, ¿saben Mati. qué? El pasto. No, pensando en esto que Puente Alto es muy grande, es gigante, que tú estás abarcando muchos territorios, que está subdividido, me imagino que estás pensando también si es que llegas a ser alcalde en el despliegue que vaya a tener que tener en las poblaciones y en las comunidades para poder abarcar, porque usualmente tú has intervenido con actividades de desarrollo cultural, sociopopulares, bibliotecas, fiestas del niño, Halloween, juegos, pero trabajar en el territorio es distinto. Tú sabes porque no trabajas en todos los territorios o has mantenido trabajo en algunos sectores bien particulares. ¿Cómo estás armando esos equipos para trabajar? Porque va a llegar un punto que tú vayas a ser alcalde, que todo el mundo te va a golpear la puerta y para responder a todo el mundo, ¿cómo se hace, vos? O sea, mira, en primera instancia, nosotros tenemos un excelente equipo, ya trabajamos de la mano con las organizaciones sociales y territoriales de cada uno de los sectores, y también no hay que desconocer que hoy día el Departamento Comunitario de la Municipalidad de Puente Alto también trabaja bien, ya. Antiguamente, cuando llegó Carla Rubilar, e instaló a Alex Romero, y Alex Romero fue el encargado y el jefe comunitario, claro, ahí se bloquearon a nuestros vecinos, se creó el semáforo, todos los vecinos o dirigentes que eran como contrarios a la administración actual, los bloquearon, les pusieron el color rojo, ¿cierto?, a otro amarillo, y solamente los que estaban de la línea política del alcalde eran verdes y recibían beneficio. Entonces, cuando esto cambió, porque la verdad es que esto cambió hace un par de meses atrás, uno se da cuenta que existen también buenos trabajadores y buenas trabajadoras en el departamento comunitario que hacen el trabajo. Entonces, hoy día es súper importante que nosotros podamos complementar lo que está con lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la llave de esto? Y con esto yo no voy a descubrir el hilo negro y con esto no voy a inventar la rueda.
La clave es el trabajo colaborativo con las organizaciones del territorio. Absolutamente, yo lo creo, pero en los lugares que no hay organización, donde no hay junta de vecinos, donde no hay club social, donde no hay centro cultural, ¿cómo vaya a llegar a esa zona? Es que esos, en esos sectores, y para eso están los coordinadores territoriales, y una de las problemáticas que hay es que antiguamente el coordinador territorial era un operador político y en vez de estar preocupado, por ejemplo, de las demandas que tenía cada uno de los territorios, estaba preocupado más si había organización o no había organización y si había organización, ¿con qué se estaban juntando? Si se juntaban con los de izquierda, con los de derecha, con los de arriba, con los de abajo, con los amarillos, con los rojos, etcétera. Ese era el trabajo del coordinador territorial Claro. antiguamente. Entonces, hoy nosotros tenemos que reinventar, ¿cierto?, esta labor y decirle, oiga, el trabajo del coordinador territorial es ser enlace con el territorio, ¿ya? Son los ojos de los directores, son los ojos de las directoras, del alcalde en el territorio y necesitamos saber, por ejemplo, en qué situación está la Villa Primavera, si las calles están en mal estado, si hay tickets pendientes, si falta equipamiento, cómo estamos con la iluminación, etcétera. Oye, Mati. Sé dónde viene, de la Primavera, tenemos una cantidad de cercanos, de gente conocida, sobre todo de Puente Alto artístico. ¿Cómo siente un cabro de barrio que ha estado en el círculo completo? O sea, desde recoger la basura, plantar el árbol, trabajar con la vecina, comer su vaipilla, ha estado ahí en la permanente, en transformarse en un personaje público, en un personaje político, y además de eso, Mati, ¿cómo lo has manejado? Todo este enjambre de mentiras que se están tejiendo alrededor tuyo, los perfiles falsos de Instagram, ¿cómo está ahí en esa mirada? ¿Cómo está ahí un poquito más en la personal, más en la profunda? La verdad es que estoy bien. Hace muchos años aprendí a administrar la ansiedad, la ansiedad. Te lo digo porque para un trabajador de la cultura, de lo social, para una persona que tiene conciencia de clase y se organiza para tener mayor justicia en cada uno de nuestros territorios. Una de las principales herramientas que uno puede desarrollar como persona es poder administrar sus emociones. Porque estoy todo el día, o estamos todo el día, los diferentes grupos de trabajo, viendo situaciones súper complejas de nuestros vecinos, nuestras vecinas. Personas Claro. que no tienen que comer, vulneración de derechos de menores de edad, animalitos, ¿cierto?, que están en condición de abandono, adultos mayores abandonados por montón, etcétera. Y claro, pues sí. Si uno no puede administrar las emociones, todas estas cosas terminan afectándote y terminan tirándote por el suelo. Entonces, por un lado, hace un par de tiempo atrás aprendí a la fuerza porque me enfermé, me sacaron la vesícula. Y claro, desde ahí en adelante yo dije, ya, tengo que moderarme. Y por otro lado, ha sido bien complejo porque hay una lucha que yo no he querido abandonar, que tiene que ver más con lo que nosotros podemos. O cuál es mi trabajo, yo siento dentro de la política, y dentro de la política siento que mi trabajo también es reivindicar que el oficio del político es ser persona también, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con ser persona? Somos personas que viven en el territorio, somos personas que tienen buenos días, que tienen malos días, que nos puede gustar un equipo de fútbol, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que esto está tan sucio hoy día, está tan sucio, que lo que pasa es que hay muchos políticos que empiezan a mentir para agradarle a la gente. Entonces se Claro. hacen católicos en la iglesia, algunos dicen que no les gusta ni la U ni el Colo y van a ver a Lautaro o a Palestino, ¿se entiende? Claro. O otros dicen que no comen carne, otros son animalistas. Entonces la gente empieza a mentir para poder agradarle a todos y a todas, convirtiéndose en una monedita de oro. Y para mí es súper importante también decirle a la gente, no, o sea, yo soy de esta persona y no soy perfecto y tampoco busco ser perfecto y espero que no me juzguen por serlo. Creo que todas las personas tenemos nuestras diferencias y nuestras imperfecciones que nos hacen diferentes. Y creo que también es un aporte que yo le quiero hacer también a la política, decir, ¿sabéis qué? Esta persona soy y Claro. no me van a hacer cambiar. Ya, no por querer agradarle a la sociedad, voy a tener que ser una persona que no soy. Oye, Mati, bueno, yo estuve haciendo algunas encuestas en mi Instagram personal, en arroba Emilio el Mago, estuve haciendo otra encuesta ahí en Puente Alto Despertó, haciendo preguntas a la gente para que nos tiraran el feedback. Y en una de esas hay algo que se repitió.
Primero, los ambulantes. Es bien particular la mirada, porque esto, yo leí varias entrevistas tuyas este último rato. Es bien particular porque nadie quiere los ambulantes, pero todos compramos un ambulante en algún minuto. Entonces, nadie quiere a los cigarreros, pero todos fuman. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo se va a trabajar eso en Puente? Esa mafia que está ahí afuera de la Rubilar, ese microtráfico está moviéndose constantemente. ¿Cómo se piensa abordar? Porque vemos que pasa a Carabineros, vemos que pasa a Seguridad Ciudadana, desaparecen, ya a los 5 minutos aparecen ahí a la salida del metro y está lleno, y por algo están ahí, porque venden, obvio. Sí, mira, también, mira, quiero ser súper honesto con esto porque yo he escuchado algunas propuestas de algunos candidatos, candidata, alcaldesa, que dicen, yo los voy a eliminar a todos, ¿ya? Para esto primero saber cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es que hoy día existen 84 funcionarios de seguridad en la municipalidad, entre los cuales se distribuyen entre patrulleros, guardias e inspectores, ¿ya? Por otro lado, según Mega, al año 2022 habían 777 carabineros, lo que es uno cada 811 habitantes. La verdad es que ni siquiera tenemos esos 777, sino que tenemos alrededor de uno cada 2.000, uno cada 3.000. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el comercio informal? Ya, el comercio informal son todos los que no tienen una patente municipal. ¿Quiénes no tienen patente municipal? Son todos los vendedores ambulantes que están en todas las estaciones de metros. Son todos los coleros que funcionan los 6 días de la semana en todas las ferias de Puente Alto al mismo tiempo y son todas las empresas y microempresas o familiares o no familiares, profesionales, etcétera, que no tienen patente municipal y que están en nuestras villas, poblaciones, condominios, etcétera. Entonces, cuando uno dice, no, yo los voy a sacar a todos, lo primero que a uno le nace es la pregunta, ya, ¿y cómo? Si no hay carabineros y no hay seguridad municipal, ¿se entiende? Es lo Claro. primero. Entonces, ahí desde ese punto uno tiene que decir, ¿sabéis qué? No, es poco factible que hoy día no existan carabineros y no existan guardias de seguridad y alguien esté proponiendo, por ejemplo, sacar a todos los vendedores ambulantes de todas las estaciones de metro. Entonces, hay que tener propuestas serias que se puedan llevar a cabo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Rediseño de ciudad, ¿ya? Hoy día hay mafias, como tú bien dijiste, de cigarreros que claramente hay que combatirlas, pero también hay muchos vendedores ambulantes que son adultos mayores, madres solteras con hijos con discapacidad, que viven en la comuna de Puente Alto, etcétera. ¿Cuál es el problema de Puente Alto? Que uno va, por ejemplo, a San Bernardo, 10 calles de comercio. Tú vas a Maipú, 15 calles de comercio. Vaya a Puente Alto, 2. Conchaitoro y Balmaceda. Y todo el mundo quiere estar ahí, ¿cachai? Entonces, hoy día hay un problema de diseño. Hoy día que se está discutiendo si se da la patente, ¿cierto?, al Arauco Puente Alto y al Plaza Viva Puente Alto, que va a estar en Leisa Correa, y el Arauco que va a estar frente, ¿cierto?, al Duoc, cuando tenemos un montón de emprendedores y vendedores ambulantes que también necesitan trabajar. Es muy importante el fomento productivo en la comuna de Puente Alto. Entonces, hoy día es muy importante que nosotros hablemos de diseño y ciudad, que podamos habilitar otras calles de comercio, como por ejemplo lo son hoy día Santa Elena y Domingo Tocornal, o sea, disculpa, Santo Domingo, y poder desviar, por ejemplo, algunas micros de recorrido, disculpa, y habilitar sentidos únicos de calle, porque ¿qué es lo que sucede hoy día? Tú le das una patente a alguien para que vaya a vender a Santo Domingo y no vende nada. Entonces, es muy Claro, importante hoy no se día poder mueve. habilitar otras calles de comercio. Ahora, ¿cuál es el mejor ejemplo que hoy día existe un pésimo diseño de ciudad? Por ejemplo, donde antiguamente estaba la farmacia Rubilar, en Santa Josefina con Conchaitoro, ahí hay un paradero que es un paradero colectivo donde paran 24 líneas de colectivo. Y un poquito más atrás está el paradero de la 210, afuera de la Sí. Bensedín. ¿Qué ocurre en la tarde? Todos los puentealtinos saben lo que ocurre en la tarde. La micro intenta entrar, los colectivos intentan entrar, la Colapso, micro intenta salir, los colapso. colectivos colapsados. Y ese es un problema de diseño. O sea, si ese paradero estuviera, por ejemplo, una calle más atrás y en vez de en esa esquina pararan 24 líneas de colectivo, pararan 6 y algunas pudieran parar en Elite, otras pudieran parar en Balmaceda, otras pudieran parar en Santo Domingo, etcétera, podríamos tener un mejor flujo y un mejor trayecto de ciudad, ¿se entiende? Si Sí, ese claro. paradero que hoy día está al frente de la Plaza de Puente Alto estuviera un poquito más allá, estuviera un poquito más Sí, allá, no claro. existiría ese callejón. ¿Se Sí. entiende, no? Entonces, hoy día tenemos un problema de diseño de ciudad. Oye.
Mati, bueno, yo leí tus propuestas, las 50 propuestas. Varias de las preguntas que nos están haciendo acá, que nos preguntan por animales, por una cantidad de cosas que está pasando en esta, en el chat, están en tu propuesta. Yo las leí, de hecho, lo que te me acabas de mencionar también está en tu propuesta, el rediseño de la ciudad, cómo se va a articular eso. Entonces, también les invito a leer el programa que está en Matías Toledo H, si mal no me equivoco, ahí en tu perfil, creo que lo pinché. Puedes buscarlo ahí. Y si no, en recuperemos y un bajo puente alto. No, Recuperemos y un bajo puente alto. bien. www.matiastoledo.cl pueden descargar el programa. Es un programa que presupuestariamente es responsable, que al centro del programa está puesta la gestión, porque hay muchas cosas que se pueden realizar con gestión. Entonces, es un programa bien bonito. Yo creo que para las próximas elecciones, estas propuestas van a estar en varios programas de otras comunas de Oye, Chile, porque espérate, nosotros. solo Matías, voy a hacer un hincapié ahí, que el programa está radicado en cuatro grandes pilares, y eso a mí me llamó harto la atención, que es gestión eficiente, transparencia, participación y garantía de los derechos. Básicamente son los cuatro pilares fundamentales en que se arman estas 50 propuestas. Yo recomiendo leerlas, sobre todo a la gente que nos está preguntando muchas cosas, que no tenemos tiempo para responderlas ahora, pero ahí, si hay respuesta, pueden ir a mirarlas, pueden ir a buscarlas, y además de eso, también mirar las otras propuestas que no solamente son las que vinculan a las cosas que cada uno quiere, sino que vinculan también a otras instancias de Puente Alto. Por ejemplo, el tema de la. Hay varios tipos de construcciones que tú propones ahí, desde el terminal para Puente Alto hasta otros CESFAM. Entonces, ahí hay varias respuestas. Yo, desde mi óptica, la mirada de lo que tú tenías es bien humana y eso me parece bien llamativo, porque yo también entiendo que la formulación de esta propuesta la hiciste con la gente en la calle, con la gente que está trabajando. Sí, o sea, la hicimos en la calle, la construimos con organizaciones, pero también con empresas, porque es súper responsable. Ya nosotros no nos vamos a quedar atrapados en una discusión del año 90, ni del año 60, ni del año 50. Creemos que hay que avanzar. Creemos profundamente en la colaboración público-privada. Mira, te voy a dar un ejemplo, me voy a poner para acá, un poco más ¿Ya? cómodo para acá. Te voy a dar un ejemplo, mira. Yo soy bien cercano al rector de la Universidad Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, y conversando con él, porque él enviaba a los estudiantes de trabajo social a hacer la práctica con nosotros, y claro, en la forestación, en las organizaciones sociales, después validábamos la práctica, etc. Yo conversando con él le dije, oye, ¿sabes qué, Álvaro? Algo me llama la atención. Pucha, todas las universidades tienen centros clínicos, médicos, psicológicos, jurídicos, para apoyar a la ciudadanía. Sin embargo, todo esto está en Providencia, le dije. En Puente Alto, la lista de espera en atención primaria, en los CESFAM, para atención psicológica son de 3.700 personas. Entonces le dije, ¿por qué no nos podemos traer el CAPS, que es el Centro de Atención Psicológica, a Puente Alto? ¿Por qué no lo podemos traer? Y él me dijo, no, pues sería bacán, me dijo, sería la raja. Y me dijo, inclusive, nosotros ahora abrimos la Facultad de Medicina y necesitamos campo clínico. Entonces yo le dije, va a campo. Tenemos un montón de CESFAM que necesitan profesionales. Entonces, perfectamente, uno podría generar un convenio con la academia, y con la academia no necesariamente me refiero a la Universidad de Sociedad Humanismo Caña. Cristiano, sino que es claro, con cualquier universidad que diga, ¿sabéis qué, oye? Puede ocupar nuestros campos clínicos para que hayan estudiantes, para que nos ayuden a sacar las listas de esperas, para poder apoyar a los vecinos y a las vecinas en materia de salud. Y nosotros apoyamos con eso a la universidad, pero la universidad también nos apoya a nosotros con la derivación de las listas de espera en atención psicológica. Y ese tipo de cosas es gestión. Ya aquí no estamos hablando que necesitamos 1.000 millones de pesos para Claro. implementar un centro. No, es gestión. Y es la gestión que uno echa de menos en Puente Alto. Oye, Mati, hay una cantidad de vínculos que se están generando a través de lo que estás haciendo tú, de la academia, de la gente que va a venir a Puente Alto o que se va a mejorar Puente Alto. Dentro de eso, nos han preguntado mucho qué vaya a hacer con, por ejemplo, la gente que está acusada de corrupción en la municipalidad de Puente Alto. Si es que llegas a ser alcalde, ¿qué pasa con ese entorno? No, o sea, lo que nosotros vamos a iniciar son todos los sumarios correspondientes. Creemos que es impresentable que hayan ex subsecretarios de la presidencia, ex delegados presidenciales, ex diputados,
etcétera, 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 que hoy día tienen cargos directivos, que hoy día tienen cargos de jefatura, que están involucrados en casos de corrupción, y esto no puede ser posible. Ya, pero ahí tú sabes que si son contratas, sacarlo del municipio es muy difícil. Por lo mismo, se inicia el sumario, y cuando sumario dice, compañero, usted efectivamente incurrió en un ilícito, se despide, ¿ya? Sí, uno no puede llegar y echar a alguien así como, oye, me caís mal, ¿ya? Y eso tampoco corresponde. Lo que hay que hacer son los sumarios correspondientes a cada uno de los funcionarios que está involucrado en casos de corrupción, y después de eso uno los puede sacar. Oye, Mari, usualmente los que estamos en política, los que nos gusta la política, tendemos a hablarle a nuestra gente. Sabemos que hay un público cautivo. ¿Cómo hacemos que haya mayor participación ciudadana que estos chicos, esta gente, estos adultos que de verdad dicen, oye, son todos iguales, van a robar igual? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Qué les tenemos que decir? ¿Cómo los atraemos a que entiendan lo del proceso político tan importante para todos y todas? Mira, yo con los años me he vuelto bien pesadito, ¿cachai? Yo soy una persona súper amorosa, mucho cariño, mucho amor también, pero me ha pasado en algunas reuniones que, claro, me han dicho, oye, ¿sabéis que siempre vienen todos los candidatos, prometen cuestiones y nunca más vienen, ¿cachai? Me ha pasado. Sí, claro. Y me pasó particular en una reunión, que no es necesario profundizar, pero alguien me dijo, ¿sabéis que vienen los candidatos en esta fecha, todos prometen? Yo la escuché, después de que terminó, le dije, vecina, ¿cuántos años lleva usted de dirigente? 23 años. Bueno, Renovación Nacional lleva 25 años, Puente Alto. Si a usted o usted todos estos años le ha creído a las mismas personas, un grado de responsabilidad también tiene, ¿ya? ¿Por qué no pueden venir a mentirte durante todos estos años? O sea, hay sectores a los cuales le llevan prometiendo tener una sede hace 25 años, y van, les dicen, este periodo sí te construyo la sede. Después va la elección, este periodo sí te construyo la sede, y así llevan 25 años. Entonces, algún grado de responsabilidad también tenemos, y ellos están ahí porque nosotros votamos también, ¿se entiende? Entonces, creo que es muy importante que podamos, ¿cierto?, nosotros tener así como una mayor participación en lo que pasa en la política. Y mira, me gustaría responder ahí, porque estoy leyendo un mensaje de José Luz, dale, dale. 21, que dice que los campos clínicos los generan con el servicio de salud y las universidades tienen los convenios hechos. Bueno, como decía, la Universidad de Humanismo Cristiano levantó este año la Facultad de Medicina y anda buscando campo clínico, y nos dijo que sería espectacular tenerlo en Puente Alto. Y si nosotros ganamos la alcaldía, ojalá poder tener no solamente a la Universidad de Humanismo Cristiano, sino que también a otros profesionales más. Oye, Mati, en este discurso, bueno, que es bien politizado, que es bien político, ¿cómo te diferencias de los otros candidatos, de los otros tres candidatos que van por Puente Alto? Mira, yo creo que cómo nos diferenciamos es siempre siendo auténticos, ¿ya? La gente a mí me ve en la calle, no sé, comiendo en la esquina, jugando a la pelota, caminando solo, hablando por teléfono, hablando con la vecina, cargando y descargando. Creo que la gente también se da cuenta cuando las cosas son genuinas, ¿ya? Yo he visto una candidata que el otro día subió un video como, miren, aquí estoy caminando en Bajos de Mena. Como que caminar en Bajos de Mena fuera una hazaña cuando tenemos 170.000 vecinos que todos los días caminan por Bajos de Mena, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros nos identificamos? Porque la gente ya nos identifica, porque la gente ya nos conoce. El otro día hice un video, o sea, hay personas que nos conocen por la Coordinadora Social Chichicán, sí, hay otros que nos conocen por... Mira, inclusive ni siquiera están todas las cosas, o sea, hay gente que nos conoce por el Centro Hijos de la Calle, por Pulgueros Culturales, por la vinculación Rayito, Puente Alto. Rayito de Sol. Claro, Rayito de Luz, Centro Abierto Rayito de Luz. Hay por los chiquillos del Buya. Claro, hay otros que nos conocen por la barra, hay otros que nos conocen porque jugamos a la pelota, hay otros que nos conocen porque estudiamos, ¿cierto?, en el Colegio Cardenal Raúl Silva Enrique, acá en la comuna de Puente Alto, y así en lo sucesivo. Hay distintas personas que nos conocen por distintas cosas, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos con los vecinos, yo siempre llevo, ahí hay un grupo, y les digo, ya, a ver, mi nombre es Matías Toledo, ¿quién me conoce? Ya, algunos levantan la mano, ¿por qué me conoce?
No, es que me contaron que con usted, listo. ¿Qué? Y usted, no, es que yo participé contigo. No, es que tú me regalaste una beca para mi sobrino de tal cosa. Porque ya Oye, son años que estamos trabajando acá. Mati, bueno, cuando haces esta retrospectiva de que andáis en la calle, yo te he topado en la calle, te conocí con hijos de la calle, cuando estabas ahí trabajando en Casas Viejas, sí me llama mucho la atención la anécdota que has contado, que te encontraste con el presidente, con Boric, en un carrito completo, porque andáis en la calle, po. Me imagino que esa misma relación, te encontré con Boric o con una presidenta de una junta de vecinos. La misma relación. De hecho, hay gente que, por ejemplo, le puede gustar o no Boric, ¿cachai? Pero no sé, yo no me imagino, por ejemplo, haberme encontrado a Piñera a la 1:30 de la mañana entre La Florida y Puente Alto, ahí en el carrito en el Back Byron, comiéndose un completo, ¿cachai? La O media a promo, la media promo, la media promo para el Mac Byron. pero es que allá me lo topé, entonces, o a Michelle Bachelet, ¿me Sí, entendí? claro. Yo creo que hay gente que uno se la topa en la calle, pues. Y la verdad es que nosotros nos topamos ahí. Yo venía de Independencia, porque hay un médico acá que es de Salud Tu Comunidad, el Gabriel, que vivía acá en Bajos de Mena, en Los Evangelistas, y se fue a vivir a Independencia hace un tiempo atrás. Y claro, él viene a todo lo operativo a atender a los vecinos de manera gratuita, pero después nosotros lo vamos a dejar a su comuna. Y de vuelta nos encontramos con el presidente, que estaba ahí comiendo su completo. Bueno, sabemos que el precio es bueno para los completos y para los churrascos. Hoy, Así es. oye, Mati, yo estuve leyendo varias entrevistas tuyas, estuve mirando, que es lo mínimo que uno puede hacer para hacer esta conversación, y también vi la entrevista, o sea, perdón, no sé si era la entrevista, lo de Megavisión que tuviste, que solo fuiste tú con Escanilla, que no fueron los demás candidatos, que se ha escondido la derecha con la Rubilar en la discusión, y también lo que pasó con Codina, que fue solamente a una conversación cuando fuiste candidato anteriormente. Dentro de eso, la tercera titula, vamos a ganar y los partidos van a volver a golpear nuestra puerta para pedirnos apoyo. ¿Qué vais a hacer cuando vuelvan los partidos a golpearte la puerta y decirte, oye, Mati, aquí estamos, cuando vuelva Escanilla, el PS, el PC y todos los demás? No, ya volvieron. Nos dieron el apoyo hace el día viernes. El día ¿Ya? viernes, los partidos de los comunales Puente Alto, el Partido Liberal, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Acción Humanista, bueno, el oficialismo y el regional del Partido Socialista estaba ese día. Nos dieron el apoyo, de hecho salió en La Tercera. Y esto también fue por una relación política, ya, o por una reacción política, mejor dicho. Yo, mira, voy a ser súper honesto también, yo siempre suelto todo. A nosotros las elecciones pasadas presidenciales, cuando nos pidieron reunión para Sí. apoyar a Boric, nos preguntaron qué queríamos nosotros. Yo dije que yo no quería nada. Yo lo que quería es que no saliera CAS, ¿ya? Que era lo único que nos importara, y ellos nos llamaron a nosotros al pragmatismo político. Entonces, en este escenario, nosotros conversamos con los diferentes partidos, con las diferentes directivas, y fue, oye, el tema aquí es súper simple, aquí nosotros tenemos la verdadera posibilidad de recuperar Puente Alto. Hoy día las encuestas nos marcan arriba de Carla Rubilar, y si esto puede llegar a peligrar, va a ser por el 2 o 3% que pueda mover Canilla. alguno de estos partidos políticos a Escanilla, ¿no? Que, mira, tenéis que pensar que hoy día Escanilla marca el 3%. Hay un 22% que está como que no Indeciso. sabe. Entonces Escanilla puede subir a un 5, un 7, a un 8. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le dijimos a los partidos políticos? De ese 8%, ¿cuánto aporta el Frente Amplio? De ese 8%, ¿cuánto aportan los liberales? De ese 8%, Claro. ¿cuánto aporta el oficialismo fuera del Partido Socialista? Porque a lo mejor el Partido Socialista de ese 8% es solamente el 2 o es solamente el 3. Entonces, del otro 4 o 5%, ¿se van a ser responsables si nosotros perdemos por un 5 o un 4%? Y ese fue el punto en cuestión. Porque finalmente, claro, a nosotros, como somos independientes, nos llaman a cuadrarnos, Ya, nos llaman a tener ahora, disciplina. ahora yo lo entiendo, o sea, entiendo el macro y entiendo también cómo esa bajada en términos de números por el apoyo, pero Escanilla no se bajó. No, claro que no. Entonces, No, yo creo que claro, te apoyan los, no sé, los comunales, los regionales, pero no el nacional, en cierto modo, como el que mueve la televisión, ¿cachai? Porque todavía vais con un 3% que podría ser tuyo. Y va a ir para Escanilla, y ese 3% te puede hacer perder.
Sí, pero mira, lo que hay, mira, yo creo que nosotros no vamos a Ahora, perder por un 3%. la pregunta era, ¿qué vaya a hacer cuando, si es que llegas a ganar, cuando te vuelvan a golpear la puerta los escanillas, digo, entre comillas? Pero mira, nosotros no vamos a ganar, no vamos a perder por un 3%, nosotros vamos a ganar por un 5, por un 10. Yo creo que nosotros estamos 15 Perfecto. puntos arriba, 7 puntos arriba. Ya, y eso es algo que nosotros, más o menos con las encuestas, lo tenemos más o menos claro. Ahora, ¿qué pasa ahora con los partidos políticos? Ya, es que, mira, a nivel nacional no se van a cuadrar porque si le piden la bajada a Escanilla, el Partido Socialista le va a quitar el apoyo, por ejemplo, al Frente Amplio Ñuñoa, y finalmente se les va a desarmar el marco nacional, porque si es que a nivel nacional se quita el apoyo a alguno de los candidatos del oficialismo. Bueno, estos otros candidatos empiezan a quitarle, otros partidos le Sí, empiezan a claro. quitar el apoyo. Entonces, es un efecto dominó que ocurre, pero nosotros ya ganamos, por ejemplo, que todos estos candidatos no estén volanteando por Luis Escanilla. Esa Ya. ya es una gana Ah, concreta, perfecto. Claro. ¿entiendes? Y eso es decir, las últimas semanas y los últimos días no van a tener volantes en las calles, ¿cachai? Más allá de los que ellos puedan repartir con su comunal. Ahora, ¿qué va a pasar el día de mañana? Yo siempre he dicho, Emilio, Reinaldo Emilio, el negro, el mago. Yo siempre he dicho, yo no tengo problemas con los partidos políticos, ya no tengo problemas con los partidos políticos. Si el día de mañana llega alguien y nosotros necesitamos, por ejemplo, un cuadro profesional y hay algún militante de algún partido que cumpla con el perfil, ¿por qué no? Ya, ahora. Puede ser un vecino independiente, puede ser de un movimiento social, puede ser una dirigente de una junta de vecinos, ¿se entiende? No necesariamente un partido. Ahora, yo no tengo nada contra los partidos, a Puede eso me ser refiero. Ahora, ¿cuál va republicano. mira, hasta el momento hay con un republicano que lo conocí en la iglesia y me llevo súper bien, ¿cachai? No es fascista, no es como Kast, Ya, pero entonces ¿ya? no Pero sí es es como. republicano. Es que es de estos republicanos que se congregan en los republicanos por el lado más conservador, ¿cachai? Okay. Pero por tanto, por ejemplo, hoy día, no sé, tenemos candidatos de RN que nos apoyan, tenemos candidatos del Partido Social Cristiano, de los demócratas, etcétera. Tenemos candidatos de todos los partidos que nos están apoyando. Entonces, a lo que voy yo es que lo que tiene que primar en la comuna de Puente Alto, más allá de una discusión ideológica, es la discusión práctica de cómo le solucionamos los problemas a los vecinos y a las vecinas, ¿cachai? Absolutamente. Si aquí el vecino. Al vecino no está ni ahí, si es de izquierda o de derecha, si las 10 lucas se las va a poner el Che o se las va a poner Luzzi, ¿cachai? El vecino lo que necesita es que se le solucione el problema concreto. Y para eso nosotros tenemos que construir mayoría. Y la mayoría se construye hoy día no solamente con quienes piensan igual que nosotros, sino que tenemos que dar un paso más allá y ponernos incómodos, que nos duela la guata, ¿cachai? Porque hoy día todos y todas necesitan ser representados en un proyecto de. Para Puente Alto, un proyecto municipal para Puente Alto. Oye, mira, la Pinofer nos pregunta si se va a intervenir la Plaza Puente Alto. Yo les comento que sí se va a intervenir la Plaza Puente Alto, que hay un prediseño, que hay un prearmado ahí en las 50 iniciativas que presentó el Mati. Entonces yo leí que había algo ahí para Puente Alto con los vendedores de Puente Alto haciendo un circuito, renovándose continuamente para que todos tengan posibilidad. Así que les recomiendo leer ahí en www.matiastoledo.cl toda la información de las 50, ¿Estás seguro que son 50? no Porque sé yo tengo cuántos son. entendido que son más de 140 propuestas. Ahí no estoy seguro. Y son 47 páginas. Sí, a lo mejor yo me equivoqué en decir 50, pero sí que son 46, 46 páginas. Sí, eso lo sé. Lo que pasa es que como Sí. tal vez me confundí porque no están numeradas, van con 3.1, 3.2, 3.3 y así. Así es. Oye, Mati, hay gente que nos preguntó, hazlo rápido, ¿cuál es tu experiencia para gobernar? Mi experiencia para gobernar son ya 13 años en gestión municipal. Mira, me tocó trabajar el año 2011-2012 en la empresa CAT Chile. La empresa CAT Chile se ganó una licitación dentro de la cual se implementaron en 120 municipalidades de todo Chile software para pasar del papel a los sistemas digitales.
Entonces, como ustedes comprenderán, es un proyecto muy grande donde se compraron servidores, computadores, se cableó, impresoras, papel prepicado para que se imprimieran los permisos de circulación como corresponden, etcétera, y se capacitó durante 2, 3 años a 120 municipalidades para que estos sistemas hoy día estén funcionando. Perfecto. Bueno, yo fui soporte para todo Chile durante esos 2 años y después de esto me independicé y a la fecha trabajo en distintas municipalidades. Ustedes pueden entrar a LinkedIn, ahí están los certificados de acreditación que tengo de municipalidades tanto de izquierda como de derecha. Trabajé en Olmué cuando Macarena Santelices era alcaldesa. Macarena Santelices hoy día candidata a gobernadora por los republicanos, fue vocera a la campaña de Kast. Bueno, trabajé con Macarena Santelices en Olmué, año 2013-14, por ahí, en su comuna, y también he trabajado en otras municipalidades. Entonces, hoy día tengo 13 años de gestión. Yo les puedo garantizar que soy el candidato que más sabe de contabilidad. Me conozco el manual de procedimientos contables al revés y al derecho, el 36.640 del año 2007, actualizado al año 2017. Me sé la normativa general de contabilidad del año 2004, el clasificador presupuestario, que son las cuentas contables del año 2008, y así es mi trabajo remunerado, porque por mi otro trabajo no nos pagan, que es nuestro Claro. trabajo social, de estar en la calle, organizando a los vecinos, a las vecinas, etcétera. Pero mi trabajo remunerado, como por lo que yo vivo, es por asesoría a municipalidades. Entonces, Oye. sé dónde buscar. Yo creo que por eso también nos tienen miedo, porque puedo sentarme a hablar de igual a igual con un director de finanzas y decir, oye, ¿por qué no se está aplicando este procedimiento? ¿Qué pasa con el manual de descripción de cargo o la descripción de funciones de los funcionarios, etcétera? Oye, Mati, hay varias cosas que nos preguntan que están en el programa, pero hay dos líneas generales que te quiero preguntar. Primero, trabajadores y trabajadoras nos han preguntado qué va a pasar con ellos. Yo entiendo que va a haber una revisión de los contratos, una revisión de las lucas, de las platas, de cómo se está pagando, quién está pagando. ¿Qué va a pasar con los trabajadores municipales? Yo no sé cuántos son los municipales, pero deben ser unos 6.000. Sí, mira, son más, son casi 7.000, 8.000, porque están las corporaciones también. Entonces, mira, lo que yo le tengo que decir a los trabajadores y las trabajadoras de Puente Alto es que no tengan miedo, porque han hecho una campaña del terror terrible. Claro, por eso te lo pregunto. Dentro de nuestro programa y dentro de los ejes de gobernabilidad, uno de los puntos que tenemos es fin al maltrato laboral, fin a la persecución política. Hoy día nosotros trabajamos con un montón de trabajadores municipales, de funcionarios y funcionarias, trabajamos con mucha gente, distintas corporaciones, sabemos que los obligan a volantear, sabemos que los obligan a ir a cuidar los votos e inclusive les piden hasta foto del voto para saber si efectivamente votaron por quien tenían que votar según la instrucción de su jefatura y director. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro. Tenemos muchas fotos de funcionarios trabajando, o sea, de funcionarios volanteando en horario laboral, muchos de los cuales se nos han acercado y me han dicho, estoy aquí contra mi voluntad. Entonces, por lo mismo nosotros no hemos ingresado a las denuncias porque sabemos que esto siempre se corta por el hilo más delgado, que es el trabajador, la trabajadora. Por lo tanto, ellos son, y hoy día para nosotros son una de las preocupaciones más importantes, Emilio. ¿Y sabéis por qué son importantes? Porque si nosotros queremos una buena atención, si nosotros queremos que se realice una buena pega, un buen trabajo, necesitamos que los trabajadores estén contentos, que estén Claro. felices, que no tengan miedo. Y para mí es muy importante, a mí me da mucha pena cuando veo a los funcionarios llorando, porque de verdad son maltratados y eso no está bien. Oye, Mati, otras preguntas que tienen que ver con la lista de espera, que es uno de los grandes conflictos que tenemos en Puente Alto. La gente está haciendo cola a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, le dan para 2 meses más, para 3 meses más, para 6 meses más. Y yo entiendo que tú quieres implementar algo un telellamado para que puedan pedir hora. ¿Cómo lo pensáis solucionar? A grandes rasgos. Mira, esto se soluciona con propuestas integrales, ¿ya? Claro. Primero, desde el año 2020 en Chile existe Telesalud. Telesalud, un sistema que uno puede agendar horas vía telefónica y uno también le puede usar página web.
APP o un mesón presencial. Creemos que es súper importante que no exista una sola manera de agendamiento de horas, sino que exista un abanico de posibilidades. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Ya? ¿Cuál es la problemática? Que independiente que nosotros, por ejemplo, contestemos todos los teléfonos, no se va a solucionar el problema de salud. Entonces, ¿cómo se diría se soluciona el problema de salud? Bueno, hay 12 FAM que ya están aprobados en la comuna, se va a terminar de construir el CRS y también Sotero del Río, lo que nos va a ayudar también a descongestionar. Por otro lado, queremos postular al servicio de salud lo que es extensión horaria para que los CESFAM no cierren a las 6, 7 de la tarde, sino que puedan cerrar a las 11, 12 de la noche y poder tener personal contratado con los fondos del servicio de salud, dentro de lo cual también el municipio tiene que hacer su aporte para poder contratar otro tipo de profesionales para poder abarcar hoy día la verdadera demanda que tenemos en Puente Alto. Esto tiene que ser acompañado de los convenios con el sector privado. Hoy día nosotros, por ejemplo, desde Salud en tu Comunidad, tenemos convenios con 7 centros médicos de Puente Alto y uno de estos convenios es con Audiol. Hoy día nosotros, como organización social, realizamos 180 audiometrías mensuales y la Municipalidad de Puente Alto no realiza ninguna audiometría. Quien realiza audiometría en Puente Alto es el Sotero del Río. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué hoy día una organización social puede realizar 180 audiometrías mensuales y un municipio que administra 154 millones de pesos no puede tener un convenio como el que tenemos nosotros o mejor, ¿cierto? Y en vez de hacer 180 audiometrías, hacer 300, 500, ¿cierto? Entonces, hoy día los convenios que nosotros tenemos con el sector privado, que cuando hablo del privado no hablo de Luxic, no hablo de Mañalich, sino que hablo de jóvenes puentealtinos que estudiaron, se compraron sus máquinas y hoy día tienen sus centros médicos. ¿Por Claro. qué el municipio de Puente Alto no puede tener convenio con estos centros médicos? Porque el municipio de Puente Alto, por ejemplo, tiene convenios con un centro médico en Manuel Montt y manda a Los los puentealtinos pacientes fuera de la de comunidad. Puente Alto. Claro, los manda Manuel Mon. Y ahí uno dice, ¿de quién es ese centro médico? ¿Será de un militante de Renovación Nacional? ¿Será de algún amigo? Entonces, ¿por qué no podemos tener 30 convenios que nos permitan hoy día también derivar, cierto, al sector privado, más la extensión horaria, más, cierto, más profesionales, más telesalud, que es fin a la fila afuera de los CESFAM? Y esto nos va a ayudar también a cambiar la cultura que hoy día existe en Puente Alto, porque yo siempre doy el ejemplo de mi Santa Madre, y el mejor ejemplo de mi Santa Madre es que, ¿qué hace el puentealtino cuando está enfermo? Como no queréis que te des cuenta en el día, ni las horas, ni algún bono por asistencia, porque no sabéis si vais a alcanzar número, la gente de Puente Alto se va a trabajar enferma. Claro. Y después de la pega, se va a urgencia. Igual el problema, que hoy día urgencia está colapsado de puros casos ambulatorios, ¿ya? Sí. El 80% de los casos son ambulatorios y solamente se está atendiendo un 20% de casos de emergencia, ¿se entiende? Entonces, hoy día, ¿cómo combatimos esto? Con los dos nuevos CESFAM. ¿Cómo combatimos esto? Con los convenios con el sector privado, con extensión horaria y más profesionales. Entonces, hoy día tenemos una propuesta integral, porque esto no se puede acabar solo con uno, sino que también se tiene que acabar con otro. Ahora, los convenios no son solamente con las empresas, sino que también son con las academias. Y ahí está lo que te comentaba anteriormente. Traernos para Puente Alto el CAPS, que es el Centro de Atención Psicológica, a Puente Alto nos va a permitir poder derivar a parte de los 3.700 personas de lista de espera a atenderse de manera gratuita, ¿cierto?, en la atención psicológica. Oye, Mati, quedan hartas preguntas. No sé cómo te queda de tiempo. ¿Estás todavía por un ratito más? Sí, dale nomás. O sea, estaba leyendo que alguien decía ahí que no había programas para la neurodivergencia. Creo que es muy importante que se lean el programa y no sean solamente bots que entran ahí a desinformar a la gente. Sí, hay una con la oficina de discapacidad que hay una propuesta bien interesante. Ahora, hay una que recuerdo que me gustó un montón, que hablaba como de los, no me acuerdo el nombre que le pusiste en la propuesta, pero como de los motos paramédicos, como que fuera, llegaran en moto previamente a la ambulancia, se pudieran mover por este Puente Alto colapsado de auto y pudiesen llegar antes como a la emergencia médica. Y me pareció súper interesante porque sí, van a llegar más rápido. Sí, mira, de hecho nosotros no estamos inventando la rueda con esto.
En la Pintana existe este proyecto que son motocicletas de primera respuesta médica. ¿Qué pasa con esto? Hoy día ocurre un accidente, por ejemplo, a las 7 de la tarde, está colapsado Puente Alto, no llega la ambulancia, pero sí puede llegar una motocicleta con un Con el primer paramédico, un auxilio. técnico, a realizar primer auxilio y estabilizar la persona. Podemos salvar vidas con esta propuesta. Y una propuesta que ya está aprobada. Mira, otra propuesta que yo esta es una de las propuestas que nosotros nos reímos porque discutimos a la interna del equipo, porque yo siempre decía, chiquillo, falta una farmacia 24 horas en Puente Alto. Y me decían, no, pero si están las farmacias de turno. Ya, pero a ver, ¿quién ha ido a comprar a una farmacia de turno en la noche? Yo he ido, ¿cachai? Y Sí. ves que voy a una farmacia de turno, están cerradas, pues, Sí, ¿cachai? está ¿Y qué cerrada. hace uno? ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno que, pucha, por suerte tiene un auto, te va a la Florida, y en la Florida tenéis tres, ¿cachai? Claro. Tenéis tres. Tenéis dos Cruz Verdes y uno más. Ahora, uno no propone que la farmacia de turno abierta 24 horas sea una de alguna empresa privada, o sea, Sí, sea una de una de una multinacional. farmacia, de una farmacéutica, de una cadena nacional. Sí, puede ser la Estrella, puede ser alguna pequeña, pero que estén abiertas, que estén abiertas. Y hoy día cuando uno sale en la noche a comprarse los remedios porque tenía a tu hijo o a tu hija enferma, uno necesita que estén abiertas, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas tan simples que uno se da cuenta cuando vive en Puente Alto, ¿cachai? Sí, oye, Mati, pregunta, si llegas a ser alcalde, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero, Matías Cano, ¿qué es lo primero que va a hacer? Mira, lo primero que voy a hacer va a ser juntarme con los funcionarios municipales. Quiero recorrer cada departamento, quiero conversar con la gente, quiero saber cómo están, cómo se sienten, cómo podrían realizar de mejor manera su trabajo, si están conformes con su jefatura, si lo están tratando bien. Para mí de verdad es muy importante esto porque dentro de cualquier empresa pública, privada, lo más importante son los trabajadores, porque son ellos los que tienen la relación con los vecinos. Uno no les puede exigir ni tratarlos mal, ¿se entiende? Uno tiene que decir, chiquillo, chiquilla, estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y démosle para adelante, trabajemos, ¿se entiende? Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo ya vendría siendo iniciar los procesos de revisión de contratos. Sabemos que existen algunos funcionarios fantasma, son casos emblemáticos en la comuna. Sabemos que existen contratos con empresas que no se cumplen, sabemos que tenemos que revisarlo. Y tercero, ya es realizar e iniciar el proceso de auditoría. Ahora, es un proceso de auditoría que me gustaría comandarlo a mí, porque yo trabajo en esto, Claro, ya es mi especialidad. claro. A mí Tiene los expertise chiquillos me dicen, técnica. a mí los chiquillos me dicen, no, oye, pero tú querés poner la pelota al suelo, patearla y atajar el penal. Yo digo, no, pero sabés lo que pasa es que sé dónde hay que buscar, ¿se entiende? Sé dónde buscar. Si uno analiza los macro procesos de finanzas, que son los informes que se mandan de manera mensual a la Contraloría, están cuadrados, ¿ya? Si lo que tenemos que buscar acá son los arqueos, Claro. tenemos que cuadrar un departamento contra otro, las cajas, etcétera. Tenemos que hacer arqueo, tenemos que ver las conciliaciones bancarias, tenemos que ser finos, porque sabemos dónde se están perdiendo las lucas. Y Mati, hoy día tenía algunas palabras para los oponentes políticos, para Rubilar, para la gente que está haciendo contracampaña, que está mintiendo sobre lo que está haciendo, que te llaman octubrista, que salen estos políticos fuerte derecha y que el cerco comunicacional te tiene un poco apartado de esa mirada. ¿Qué Sí, les tenéis que decir a ellos? o sea, mira, a este 18 de octubre pasado salieron los videos de Carla Rubilar y de Matei hablando de lo que pasó, ¿cierto? El 18 de octubre de 2019, diciendo, no, la gente tiene rabia, los políticos lo han hecho mal, y claro, yo hoy día con un discurso totalmente cambiado y que el gobierno de turno y el oficialismo tampoco ha ayudado de mucho, creo que hoy día nadie salió a protestar durante el año 2019. Yo me acuerdo que hubo una marcha de 1 millón de personas, que fue la marcha más grande que se ha realizado, de personas que no necesariamente se identifican con la izquierda, sino que personas que tienen demandas que todavía no son solucionadas. Se iniciaron unos procesos constituyentes que no llegaron a nada y la gente sigue con mala educación, siguen con malos sistemas de salud, las pensiones siguen igual. Nada se solucionó y hoy día esas demandas están más vigentes que nunca, ¿ya? Entonces, lo primero es no a desconocer
¿Cuáles son los elementos gatillantes de todo esto? Porque la ciudadanía está molesta y la ciudadanía tampoco es tonta, ya los vecinos no son tontos, no son ovejas que uno puede manipular, ya la gente tiene poder de autodeterminación y de organizarse y decir qué es lo que piensa y lo que siente, ya, porque la gente se siente vulnerada todos los días. Eso es lo primero, ya. Lo segundo, me da mucha risa cuando Rubilar dice, yo no he entrado al ataque, yo no quiero atacar a las otras personas. Sin embargo, Mario Desbordes, Ossandón, Codina, tirándome, Con pero todo. a todo ritmo, en Porte Clinic, en Radio Agricultura, en diferentes medios de prensa, tirándole, ay no, Matías Toledo. Algunos han dicho que tengo fotos con armas, que ataqué a Drogadicto, carabineros. Pablo Chile, ¿No? carabineros, quemadas del metro. Yo he visto un montón. Claro, hasta pinochetista me dijeron. Entonces nosotros ingresamos una querella en contra de Germán Codina y todos los que resulten responsables por injurias y calumnias, ¿ya? Y nosotros vamos a obligar a Germán Codina a pedir disculpas públicas por lo que está haciendo. Ahora, claro, Carla Rubilar no se mete al debate, pero claro, están todo el rehenes y un montón de cuentas falsas que, oye, son pagadas, le están pagando a funcionarios y a funcionarias, le están pagando a personas para que estén todo el día publicando tonteras. Entonces, finalmente, están haciendo una campaña del terror. Le han dicho a la gente de Zumba que vamos a cerrar los talleres, le han dicho a la gente del pueblito de Las Vizcachas que vamos a empezar a cobrar entrada, han dicho, hoy día llamaron a todas las personas que asistan a los talleres para decirles que Matías Toledo iba a eliminar todos los talleres. Entonces, es una campaña sucia, es una campaña asquerosa, es una campaña que yo hace mucho tiempo no veía en Chile. Que por ejemplo te llamaran por teléfono para decirte, oye, tu candidato por el cual estás votando es un candidato que quemó Puente Alto y Chile. La verdad es que se les nota la desesperación, ¿ya? Pero a nosotros esto no ha servido porque primero los vecinos están viendo quiénes son, ¿ya? Han visto cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son sus verdaderos rostros. Han visto también de lo que son capaces. Imagínate, Carla Rubilar no era la candidata de Ossandón y en un momento tampoco fue la candidata de Codina. Estaban Carla enemistados, Rubilar. nos hablaron durante 2 semanas. No, pero Carla, o sea, mira, si tú sacas una cuenta antes de la inscripción de las candidaturas, Carla Rubilar no era la candidata de nadie. Porque RN la quería gobernadora. Codina quería otro candidato, Ossandón tenía a su sobrino, y después, claro, por el negocio mancomunado que todos tienen, se cuadraron detrás de Rubilán. Pero es una vergüenza lo que le han hecho a Puente Alto, es una vergüenza cómo obligan a los funcionarios municipales, es una vergüenza, por ejemplo, que nos digan, no, si yo gano, me voy a ir a vivir a Puente Alto, como que fuera un trofeo. Sí. Como que fuera un trofeo de tenerla acá, ¿se entiende? Entonces, se nos denigra, se nos insulta, se nos trata como que fuéramos tontos. Y la verdad es que, de una vez por todas, nosotros creemos que los puentealtinos, las puentealtinas, tenemos que decirles ahí que somos capaces de gobernarnos solos, somos capaces de autodeterminarnos. Ya no queremos su caridad, no queremos que, no sé, la delegada de Bajo de Mena vive en otra comuna, que el delegado del sector oriente vive en otra comuna, que se entiende, ya no queremos eso. Nosotros necesitamos a nuestros vecinos, a nuestros profesionales, necesitamos a nuestros estudiantes, a los adultos, necesitamos hoy día a nuestras comunidades, de una vez por todas, comandando nuestra comuna, comandando nuestras vidas, y son nuestros hijos quienes viven acá, ¿cachai o no? Es mi familia la que vive acá. Entonces, de una vez por todas, nosotros necesitamos tomar el control de nuestras vidas. Oye, Mati, quiero. Bueno, para vencer ese cerco comunicacional estaban medios como Puente Alto Despertó. Un medio popular, autogestión, donde trabaja el Kevin, donde está la Mario, donde estoy yo, donde la Mariela, no sé. Mucha gente está detrás de Puente Alto Despertó. Tenemos casi 70.000 seguidores. Súper agradecido que te sumías esta iniciativa con nosotros. Somos un medio que está desde la revuelta y estamos usualmente subiendo mucha información y contrainformación. Dentro de eso, estos espacios son para vencer el cerco comunicacional. Te quiero comprometer, Matías, que si sales alcalde, el día lunes, 21 horas, tenga la primera entrevista con nosotros. No
No sé si se puede, compañero, porque yo voy a ser súper honesto. Mira, a nosotros hay un medio que se llama La Voz de los que Sobran, Sí. que es un medio que nos ha apoyado en todo este tiempo, ¿cachai? Y es un medio que, bueno, el matinal de los que sobran. Y yo igual me comprometí con ellos, No, ¿cachai? A mí ya me han llamado ese. pero a las 21 horas, estoy diciendo la noche. Ah, sí, en la noche sí, ningún problema, ningún 21 problema. horas, Sí. el día lunes 28, si ganas, deberíamos estar en línea con la gente que votó contigo para contar tu experiencia y ver el desarrollo del futuro alcalde. Mira, yo me comprometo que ese día nos podamos conectar alguna hora, porque igual en estricto rigor tengo que juntarme con los equipos de trabajo, ¿cachai? Entonces, no voy a poder estar todo el día de ganar, no voy a poder estar todo el día conectado, ¿cachai? Como hablando con todo el Yo lo sé. mundo, sino que también con los equipos de trabajo que han estado desplegados todo este tiempo. Pucha, son 152 juntas de vecinos con las que estamos trabajando activamente. Son casi 225 con las que trabajamos, ¿se entiende? Pero comprometidas con el proyecto, 152. Y es una locura, un montón de clubes deportivos, y la verdad es que nosotros necesitamos también juntarnos con ellos a conversar, darles el espacio, Yo hacernos sé, cariño, yo abrazarnos. sé, yo sé, pero medios populares, comunicaciones como el de nosotros, no hay más en Puente Alto. Podéis salir No, por claro, pero Puente Alto al día o por tal Puente Alto. No hay más. no, claro, pero lo que voy yo es que sí o sí, juntémonos a conversar, hagamos un live el 28, veamos bien el horario. Yo no tengo Perfecto. ningún problema, yo tengo ningún problema. Mi preferencia va a estar hacia los medios populares, los medios también comunales, ya. Yo voy a ser súper honesto, Puente Alto Despertó y Portal Puente Alto son los medios de la comuna que han estado ya conmigo, pero, o sea, Puente Alto al día, nada, 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 nada. De hecho, le hace propaganda a Rubilar y le hace propaganda a Escanilla, ¿cachai? Como Sí. para que ojalá gane Oye, Rubilar y ojalá Escanilla le quite voto a este cabro, ¿cachai? La verdad es que Mati, es una vergüenza. ¿dónde se hace el cierre de campaña el jueves? Lo estamos pensando todavía porque estamos en la confirmación de algunos grupos, pero ahí vamos a estar confirmando. Ya, y lo otro también, si ganas, ¿dónde se celebra? Estamos viendo también, es difícil porque idealmente sería la Plaza de Puente Alto, pero la Plaza de Puente Alto no la han entregado. Ya nosotros pensábamos que Codina la estaba guardando para inaugurarla con la designada, pero al parecer no planificó bien la fecha de los trabajos. Así que si no en la Plaza de Puente Alto, yo creo que va a tener que ser Metro Las Mercedes o la misma municipalidad. Oye, por ahí dicen el bar donde Flavio. Se repleta, ¿no? Un saludo. No, Oye, se se repleta. repleta. Oye, Mati, y ya para cerrar, candidatos que van contigo, para Miren, Core, pa todo, para gobernador. esta semana vamos a estar publicando todos los candidatos que van con nosotros, ¿ya? Lo que pasa es que nos están apoyando casi, 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 casi 55 candidatos, ¿ya? Y son, inclusive diría 60, pero son candidatos de todos los sectores políticos, ¿cachai? Y te voy a ser súper honesto, ¿ya? Y esto no es por ser patero, pero hoy día cada candidato tiene lo suyo, ¿cachai? Hay candidatos que representan a clubes deportivos, que vienen con un trabajo social, cultural de barrio hace muchos años. Hay gente que viene del mundo de las organizaciones sociales, hay otros que vienen de los consejos de usuarios, etcétera. Hay gente muy bonita, he conocido gente muy bonita en este trayecto, en este proceso, y bueno, ahí los vamos a estar publicando para que todos sepan con quién estamos. Oye, Mati, súper agradecido a más de a las 500, 600 personas que pasaron este live. Va a quedar en Puente Alto Experto para que lo puedan ver, para que lo pasen, para que lo comenten. Nada, pues soy arroba Emilio el Mago y Mati, muchas gracias por esta conversa. Súper agradecido. Vamos, vamos que se puede. Vamos. Oye, en octubre gana local. Eso. En octubre gana local, dice el Mati, así que nada, estamos en Puente Alto Experto y ya cerramos con esto, Mati. Así que muchas gracias para ti y para todos y todas las que se conectaron. Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, Mati, que estés bien. Que esté muy bien. Cierra nomás. Perfecto. Estamos con el Mati, soy arroba Miro el Mago. Vamos a estar, si sale electo, el día lunes con él en algún horario del día. Así que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todas las cosas que se conectaron.
a la Jaycee por ahí que estaba diciendo que se celebraba en el bar 38, a los amigos, a las amigas, así que nada, súper agradecido y nos volveremos a encontrar en otra entrevista. Vamos a ver si Matías gana la alcaldía de Puente Alto y como dijo él, lo estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias a todos, a todas. Hasta luego, estén bien.